Bien, bien. Bueno, creo que el trabajo está siendo muy bueno, ¿no? Estamos siguiendo lo que semana tras semana estamos haciendo, ¿no? Que un buen trabajo con intensidad, a coger confianza, que es lo que más necesitamos ahora mismo. El equipo está trabajando muy bien. Luego pueden salir las cosas o no, ¿no? Pero por trabajo, por ilusión que le ponemos día tras día, creo que no es. Y bueno, el equipo trabaja como nunca y queremos revertir la situación que tenemos. Sí, está claro. Es lo que tú dices, ¿no? Málaga no ha dado mucho, ¿no? Bueno, ya fuimos en una situación complicada allí al campo de ellos, a la Rosaleda. Y ¿qué te voy a decir? Que tenemos otra oportunidad para demostrar que ahora no somos tan malos, ¿no? Como parece que somos nosotros mismos, ¿no? Nos metemos esa presión de que ahora parece que todo lo vemos muy negro, que todo es muy complicado. Pero bueno, tenemos una oportunidad de oro, por así decirlo. Tenemos que sacar los 3 puntos. Así vamos a plantear el partido para ir a por ello a sacar los 3 puntos. Y bueno, y no queda otra que luchar y ganar el partido. Bueno, va a ser un partido muy complicado, ¿no? Hemos estado viendo al Málaga y bueno, creo que es un rival que tiene las cosas bastante claras, juegan bastante bien, tienen un buen juego. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, nosotros con nuestras armas tendremos que sacar el partido. No recordemos que tenemos que recordar que nosotros tendremos uno para mí un equipazo. Es verdad que no se está demostrando en el campo y que todo lo que se dice al fin y al cabo son palabras que se las lleva el viento, ¿no? Pero creo que tenemos un gran equipo. Y bueno, creo que podemos competirle de tú a tú al Málaga y por supuesto ganarle, porque para eso es este equipo. Bueno, a la afición lo primero que tenemos que hacer es pedirle disculpas, ¿no? Porque, bueno, le hemos fallado varias veces esta temporada. Se puede fallar, es verdad que se puede fallar, hay muchos partidos que se pueden fallar, se puede ganar, perder. Y bueno, y la afición en ese aspecto, la verdad que siempre ha sido notable, que cuando se ha perdido, pero se ha perdido bien, nunca han metido los dedos, ¿no? Pero es verdad que el otro día ya no lo han transmitido, incluso el míster no lo ha dicho, que se puede perder, pero como el otro día hay que dejarse más en el campo, ¿no? Es verdad que yo tengo que decirte que como jugador, como mi equipo, todos nos dejamos la vida en el campo. A veces pueden salir más, peor, mejor las cosas, pero que no quepa duda a nadie que nos dejamos la vida por nuestro trabajo y por el trabajo de todos, porque al fin y al cabo son muchas personas las que viven de este proyecto o de este club. Y bueno, pedirles perdón, que crean en nosotros, porque estoy seguro 100% que lo vamos a sacar. Me jugaría la vida si dijera que no creo que lo voy a sacar, lo diría claramente, pero estoy seguro a 300% que el Cartagena se va a mantener en la Liga Smart Bank porque lo creo de verdad y porque lo vamos a conseguir.